Final ya, hace unos días había probado la demo. Como veis, aquí el personaje se ve muy nítidamente y de primera el videojuego no sale en inglés, textos están en inglés. Entonces vamos a ver si podemos cambiarle los textos, ya que aquí en el menú yo lo he buscado y no encuentro por ningún lado dónde podría estar. Punto de inicio. Vamos a salir del juego. A ver. Vamos a salir. Keep the game. Entonces, aquí, cuando instalamos el juego, nos quedan todas estas carpetas. Y nos vamos aquí a Engine. Y donde pone Binaries, Third Party. Teamworks, como siempre, como hemos hecho en otros videojuegos, vamos a editar este archivo. Le damos doble clic. Como veis, aquí también podéis poner, si queréis, el nombre que queráis, a vuestro gusto. Lo ponéis así porque el teclado no me anda funcionando muy bien. Y aquí en Spanish, en inglés, vamos a cambiarlo por Spanish, así, Spanish, que sería español. Entonces, ojo con esto, si estáis utilizando Windows 11, yo, para que me guarde el archivo como si fuera otro, le doy a guardar como y lo mando al escritorio, así tal cual, lo guardo. Entonces me voy aquí, minimizo todo, cierro esto. ¿Por qué? Porque el archivo así no se guarda los cambios, y copio este o lo arrastro y vuelvo y lo pego aquí, le doy a pegar y le doy a reemplazar. Entonces volvemos aquí a la carpeta del juego, y en la carpeta que pone Polaris en binario Win64 buscamos otra vez el archivo este .ini y lo editamos al igual que el otro. En vez de que pone English, pues aquí le ponemos también Spanish y lo guardamos también, o sea, en el escritorio o en documento, y luego lo reemplazamos igualmente para que pueda funcionar, porque editando solamente el primer archivo pues no va a funcionar el juego, sigue estando en inglés. Entonces guardamos como en el caso de Windows 11, sea en el escritorio. Yo lo que hice es reemplazarlo aquí, reemplazar por el otro que ya lo había pegado, lo reemplazo. Lo que hago es que lo arrastro desde el escritorio hasta aquí y le doy a reemplazar, y eso sería todo para que puedan salir los textos en español.
It's been 1 week since Kazuya Mishima, head of G Corporation, shot down the key military satellites. While the militaries of the world are unable to function, the qualifiers for G Corporation's tournament have begun. The whole world is watching this tournament that gives power to the victorious country and levies penalties on the loser. ベッドの上は1週間で飽きたか? いつまでも寝ていられるか? どれぐらい動けるようになったか試してやる。 殺すつもりで来る。その覚悟見せてもらおう。 とも悪い知らせだ。リー、何があった？ジンの筋力、反応、全ての値が低下している。別人と言ってもいい。ジン、デビルの力を見せてみろ。 瓦礫に埋もれた俺を助けてくれたそうだな、アリサ。感謝する。当選のことをしたまでです。ジンさんはみんなの希望だすけ。ジンさんの誰より強い意志と覚悟をみんなが知っています。 抱え込まないでくださいね。みんなの希望か。希望をつかむには俺の手は汚れすぎた。
デビルの力について調査依頼している有識者とは近々合流予定だ。それとトーナメントを妨害する件だが、アリサを送り込むしかないか。待ってくれ。俺をトーナメントに出場させてくれ。俺のデビルの力は戦いの中、窮地に陥った際に発現した力が蘇るとしたら、 それもまた戦いの中でだ。カズヤ主催のトーナメントだ。G社が仕掛けてくるかもしれん。それでも行くのか。デビルの力は必ず取り戻す。そして次こそは刺し違えてでも奴を殺す。 いいだろう。だが予選大会は3日後だ。 Keep your promise now that you beat me. Yeah, I won't let him go unchecked. I'll give Kazuya a nice smack in the face. Here are the fighters that will move to the main tournament after winning the qualifiers for each region. First up is the European B Block. All eyes are on this next fighter, Lily from Monaco. The final tournament will certainly be one to watch. Next, the South American block winner is an MMA star who has jumped into the spotlight, Azucena M. Ortiz from Peru. Last is the North America B block winner. The hero who saved New York rises to the challenge again, Leroy Smith of America. It's an impressive lineup of fighters. We'll be looking forward to seeing them in action. Exciting block qualifiers will definitely keep us all watching. 人類よ、戦いに教本しろ。世界を混沌で満たすがいい。 はじめまして、ジン先輩。私、レイナって言います。私も三島高専に通ってて、ジン先輩の噂、いろいろ聞きました。あれ、完全スルーですか？私が次の試合で勝てば、ジン先輩の次の相手は私です。必ず勝ちますから、その時はお手合わせお願いします。 今のところ、G社の加入は見受けられません。で、彼の調子はどうだい？なんとか勝ち上がってはいますが。デビルの力が戻る様子はないか。ベスト4最後の一枠をつかんだのは、無名の新人、レイナ選手だ！ レイナ選手は三島高専に在学中、入学以前にも不審なデータはありません。では G社の資格という線は なさそうですね。
なんと瞬殺、韓国のホラン選手、圧倒的強さで決勝へ駒を進めました。手のない相手ですね。準決勝を勝ち抜いたとして今のジンが勝てるかどうか。ただいまより準決勝第2試合を行います。ようやく戦えますね、ジン先輩。私、試合の時は荒っぽくなるので気をつけてくださいね。ファイト！亡霊でも見たかのような顔しちゃって。貴様が覚醒する原因となった技、とくと味わえ。Thank you.